Fisal es peruviana, también conocida como Uchuva en Colombia, Huilla en Ecuador, Aguaymanto en Perú, Topo Topo en Venezuela, Bolsa de Amor en Chile y Golden Berry en países de habla inglesa son algunos de los nombres que se le da a esta planta. Además, pertenece a la familia de la papa, tomate y el tabaco. Es nativa de la región de los Andes, se conoce desde el periodo preincaico en toda Sudamérica. La uchuva fue introducida en Sudáfrica por los españoles y desde allí se trasladó a diferentes países del trópico y subtrópico, donde se cultiva comercialmente. Se han encontrado variedades comerciales en los Estados Unidos y en Nueva Zelanda. Colombia produce 11.500 toneladas por año de este fruto, pero el excedente de fruta no destinado a la exportación alcanzó el 50% de la producción total, siendo el segundo productor Sudáfrica. Muchas propiedades medicinales se atribuyen a esta planta, como antiespasmódico, diurético, antiséptico, sedante, analgésico, fortalece el nervio óptico, alivia problemas de garganta, elimina parásitos intestinales y amebas. También tiene propiedades antidiabéticas, recomendando el consumo de 5 frutas por día. En diferentes regiones de Colombia, algunas de sus propiedades medicinales son purificar la sangre de los riñones, disminuir la albúmina, limpiar la catarata, calcificar y controlar la amebiasis. En la medicina tradicional peruana, el fruto de Physalis peruviana se utiliza para tratar el cáncer y otras enfermedades como hepatitis, asma, malaria y dermatitis. Sin embargo, sus propiedades no han sido científicamente probadas. Hay estudios que indican que comer la fruta de Physalis peruviana reduce la glucosa en sangre después de 90 minutos de ser consumida en adultos jóvenes, lo que provoca un mayor efecto hipoglucémico después de este periodo. El fruto de uchuva contiene fósforo, hierro, potasio y zinc. En los humanos, el fósforo y el calcio tienen un papel como componente principal del esqueleto. También tienen importantes funciones metabólicas relacionadas con la función muscular, la estimulación hormonal y nerviosa. El fruto de uchuva tiene un contenido de fósforo excepcionalmente alto para una fruta, pero los niveles de calcio son bajos. El hierro se encuentra en alimentos de origen vegetal y animal. La función biológica principal del hierro es el transporte de oxígeno al cuerpo. Por lo tanto, la falta de este mineral en la dieta conduce a la anemia. El zinc es un mineral que actúa como antioxidante, por lo que su consumo ayuda a prevenir el daño oxidativo de las células. El fruto de Physalis peruviana es altamente nutritivo, con altos niveles de vitamina A, B1, B2, B3 y C. Gracias a estos componentes, la uchuva posee las propiedades medicinales anteriormente expuestas. Para mostrar las propiedades que posee la uchuva, vamos a realizar una mascarilla facial. Ante problemas de la piel como el envejecimiento prematuro y las arrugas producidas por el estrés, cansancio y otros factores, los componentes de la uchuva actúan para devolver la elasticidad, firmeza y volumen natural del rostro. Para esto vamos a necesitar media taza de uchuvas frescas, media taza de leche, medio vaso de hojuelas de avena y una cucharada de miel de abeja. La preparación de esta mascarilla es muy sencilla. Primero debemos machacar las uchuvas. Posteriormente agregamos la taza de leche. La avena en hojuelas. Y la miel. Y este es el resultado final de la mascarilla. Para la aplicación, luego de lavar tu rostro con un jabón neutro, con ayuda de la misma paleta o con un pincel, aplica toda la mascarilla de uchuva sobre tu rostro, especialmente en la frente, nariz y barbilla. Recuerda evitar aplicarla demasiado cerca de los ojos. Déjala reposar de 15 a 20 minutos y luego retírela con abundante agua.